Posiblemente, yo no creo, pueden tratarme de loco, pueden tratarme de tilingo, no hay ningún problema, pero estas son, son pruebas irrefutables. Así es que, lastimosamente, la ley de paridad iba concatenado con la ley del aborto, con la ideología de género y con el matrimonio igualitario, que es lo que nos quieren meter aquí estos degenerados. La ley de paridad en sus 18 puntos no hablaba del aborto, entonces deja de decir el aborto con la ley de paridad. Además, basta de hablar de la ley de paridad porque ya no. ¿Pero por qué fue. Basta, tía? O sea, vos no vas a decir pero que no, basta o no basta. Vos no vas a decir que puedo hablar, pero no puedo hablar. Bueno, basta de... Prohibirme tampoco voy a hablar de lo que pero yo tengo que hablar. Suposición. Pero es una suposición que hacemos todos. ¿Quién te está diciendo? ¿Te pusieron un cartelito? Perdón, no te incluyo. Ella me dice una cosa y la ataca por otra cosa. Vamos a parar la moto también. Espera un ratito. Si a vos no te gusta, también no te gusta. Pero están atacando al pedo. ¿Quién está atacando a nadie? Están atacando al pedo, Shamil. Claro, no. Esto es una locura. Paren a la moto. ¿Qué dicen? No, no es así. No, claro que es así. Vea, bájate vos de la moto. Miente lo que dice. ¿Quién te la ataca? ¿Quién es lo que miente? Ella miente lo que dice, te pregunto. Pero están diciendo cosas distintas. Papá, ella dice que no dice ahí en la cosa de paridad. Y nosotros estamos... Nosotros estamos diciendo que tienen asociación a la misma ley varias personas. Espera, ¿leíste el paquete de la ONU, de la ONU Mujeres, cómo viene? ¿Leíste? ¿Leíste la ley de paridad? ¿Leíste la Biblia? ¿Qué tiene que ver la Biblia acá? Déjame meter la religión en mi vida, carajo. ¿Qué religión me está hablando? ¿De qué Biblia me habla entonces? ¿De qué Biblia? Vos sos católico, respetá tu Biblia, yo no tengo Biblia. ¿Quién te habla? Tráeme un calmante, boludo, porque está. Bájate de la palmera. Una historia, fantástico. No, por favor. Yo vuelvo a insistir. En la ley de paridad, en los 18 puntos, no se hablaba del aborto. Nada más que eso. Y cuando digo, no hablemos más de la ley de paridad, no es que digo, no vamos a hablar más, sino que ya no corre, pues. Entonces, de balde, cuando... No corre porque el diputado ya dijo, pues. Ya modificó. ¿Entendés? Perfecto, tía. Entiendo lo que me decís, pero no me puedo decir. Y lo único que dice ella es eso. Eso es lo malo que digo. Son cosas diferentes. Lo que yo concuerdo con ella es que no viene... No concordás. Yo digo que sí viene. ¿Cómo no va a concordar? ¿Y qué dice? ¿Concordó o no concordó? Con lo que ella dice es que la paridad no decía nada al aborto. Que sí viene. Tú te dije eso ya. Sí, pero después, otra vez. Y cuando hablas del aborto, habla otra vez. Viene todo concatenado. Pero espera, ¿cuál es el problema de decir? No hace falta que te diga. Porque esa es la verdad. Puedes decir lo que querés, pero no le puedes decir la ley de paridad. Tiene que... Pero no le dice a ella nomás, está diciendo a todos. Es una opinión, papá. Es una opinión. Y bueno, si quiere decir, diga. El tema es, yo hace rato iba a decir que hablan todos, esperan, todos hablan sobre derechos, y esta señorita también habló sobre muchos derechos, pero nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a la vida, no a la muerte. No a destruir esa vida. ¿Y quién te dice nada de la vida, Shamiga? Espera, yo no te estoy hablando con respecto. Y sobre el aborto estamos hablando. Estamos hablando de la ley de paridad. Antes de eso estaba hablando sobre el tuit de Noelia. Estamos peleando del aborto. Yo no quiero que grite, por favor. Yo te estoy gritando. Yo no te estoy gritando. ¿Cómo puedo gritar yo? No, espera, vamos a decir que. Dios mío, Pipote. Estamos cambiando una cosa. Nadie dice que ella dice. O sea, él puede suponer y él puede tener una idea, él puede creer y puede estar convencido de lo que él cree. Y perfecto. Ahora, pero la ley de paridad trae esto. Y bueno, él cree eso. Y bueno, ¿y cuál es el problema?
Eso nomás, respetar lo que dice ella, ese amigo, eso nomás es lo que pido. Usted tiene una posición radical, Tomás, está bien, respeto la posición radical, Tomás, usted está muy bien, es su derecho tener una posición radical, pero no respetan la posición de los demás. ¿Por qué no se respeta? ¿Quién no se respeta si ella dice lo que quiere? Es su parecer y es que nadie le hace callar. ¿Por qué dice que no respeto? Yo no le dije que no hable más de eso. ¿Qué vio ahogando? Ella, ah, no, ella, pero ella... te vi, me te confundí. Espera, ¿por qué vio se ahogando? Pregúntala a ella si le respetas. Espera, no. Espera, le falté respeto. Vos sos el que más le falta respeto a todos acá. Pregúntale. Deja, Core. Pregúntale, pregúntale. Vamos a hacer una encuesta. A ver quién es el que más le falta respeto. Le trata de boluda a ella, le trata de pelotudo al otro. Yo le digo a él. Pelotudo a él, ¿qué te decía? Pelotudo. Boluda, dije como boludo, digo siempre, no digo como boluda. Bueno, y no me siento yo el respeto. Digo a la puta y te trato de puta, pero no. Y bueno, yo le falto respeto entonces. Preguntarle a ella si le he respetado o no. Pues yo le respeto. Ella sabe. ¿Te respeto o no te respeto, tía? Me respetás, pero en esta discusión no. O sea, yo digo una cosa y después otra vez y después... No, pero ¿cómo? Pero él no dijo esto, pero dijo. Espera, y nos estamos discutiendo. Y bueno, ahí está. Pero es que no, es que... Pero para mí son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Yo lo que dije... para no meterle a nadie, es que son, o lo que pienso, es que son personas asociadas a la misma ley. Y vos decís que no está el aborto en la ley. Sí, y si eso, así, y exactamente eso es. Es cierto lo que ella dijo, no dije yo eso. Que no. Y sí, y está bien, estamos nomás diciendo cosas diferentes. Sí, pero cuando yo, por ejemplo, porque yo dije eso. Yo no me ni me enojo contigo, claro, profe, claro, por favor, no. Ahí al aire tú estuviste gritándome. Pero acá todos gritamos. No, yo creo que cada uno tiene su postura. No, me no, que yo el tema es el siguiente. Entonces no, yo no discuto más. Espera, no, ya hemos callado entonces. No, vamos a escucharnos. Ella es lo que vos pensás. Yo lo que dije. Nadie le impone, Eduardo. No me dejan hablar, ya, amigo. Taparle le imponés. Claro, no me dejan hablar. Yo dije que es cierto lo que ella dijo. Vivi, vos hablaste muchísimo más que yo. Cuando yo voy a hablar, hablas vos, habla él, habla él. Bueno, está bien. Y yo me tengo que superar. ¿Sabes qué hago? Tengo que... A veces ya no tengo más ni fuerza de hablar un poquitito más fuerte, o tengo que hablarle encima cada vez que voy a hablar o dejarles hablar. Disculpame, si es que, disculpame. Sí, muchísimas veces. Pero bueno, ¿qué yo hago? Nada, ahora, me tranquilizo nomás. Por lo que me hace callar a mí. En la puta vida. No, papá, tranquilo. En la puta vida vos me hace callar. ¿Te das cuenta? No, ella no fue una mierda. Callate, me dice. Pero una falta de respeto. ¿Qué me va a callar? ¿Qué me va a hacer callar vos? Vos me dijiste... Porque siempre estoy en contra tuyo. Vos me dijiste... Entonces, cuando vos hablas, yo me voy a callar. Y bueno, te dije... Callate, me dijiste. Y vos dijiste. Está grabando, Torna. Yo, tu ánimo está incendiado. Se me grabó tú. Sí, seguro. El problema es que estamos todos grabados. Papá, no es un productor cualquiera esto. Así se vive, es muy pasional este programa. Y yo creo que cada uno tiene su opinión, es respetable. Así digas cualquier barra basada. O sea. Eduardo entendió mal lo de la Biblia. Vos quisiste decir la Biblia, que es la ley de paridad. A eso vos te referiste. Ah. En ese momento. Totalmente. No, yo no hablé de religión, o sea, respeto. La Biblia me dijo, ¿me entendiste? Sí, la Biblia. La Biblia de la ONU. Habló de la Biblia, de la paridad. De la ONU, de la ONU Mujeres. Y todo ese libro que lleva todo esta... Bueno. Estas leyes que pretenden imponer. Como nosotros discutimos acá, o sea, lo que nosotros tenemos, vemos también es que cada uno tiene su postura y lucha por su postura. Acá no hay, como muchas veces dicen, ninguna línea, que nadie te baja, ni no pasa nada, sino que cada uno tiene su postura y nos dejan libres a hablar de lo que queramos y respetamos lo que nosotros mismos pensamos, ¿verdad? Así que, bueno, y defendemos eso. Eso es lo que pasa acá todas las noches y después nos vamos y no podemos dormir. Tía. Nada. ¿Algo decir? Nada. Nada. ¡Lo estamos retirando! ¡Es momento del Sin Fortis!